¿cómo les va? Nuevamente un gusto de saludarle. Nos reencontramos, Osorno TV Más, desde el gimnasio Brumental María Gallardo Arizmendi, para seguir viviendo esta Copa Ciudad de Osorno, juego de fondo, y que aprestamos a continuación presenciar el local Osorno Básquetbol, la visita Español de Talca. Comenta en esta jornada el Pato Ayersun. Pato, ¿cómo va? Muy buenas noches, José. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde el Monumental María Gallardo el segundo partido de esta jornada entre Osorno Básquetbol y Español de Talca. Esperamos ver buen básquetbol como vimos en el primer partido, un partido apretadísimo entre Ancud y Puerto Varas, así que con todas las ganas, y vamos a ver qué nos detrae este partido. Claro, un partido que se pone, digamos, de la mano de la incógnita. Primero porque este es el estreno en sociedad de Osorno Básquetbol en su gimnasio, en su cancha, para lo que es esta temporada 2018-2019, y también incógnita de Español de Talca, porque es un equipo, digamos, del norte, y que no tenemos la posibilidad de ver desde hace ya mucho tiempo. Así que ambos escuadras, veremos qué nos ofrecen. Ya tenemos imágenes de la cancha, del ambiente que se vive acá en el Monumental, donde ya decíamos, en breve nos comenzamos a prestar para este juego, para este partido. Bueno, comencemos un poco a chequear lo que van a hacer, o lo que es, o lo que se refiere a ambas escuadras. Hablemos de Osorno, por supuesto, que ofrece una plantilla renovada, con algunos nombres que se mantienen de ligas a esa, pero algunas ausencias también. En el bruto, un equipo prácticamente nuevo, desde la banca a gran parte de los jugadores que vamos a presenciar el día de hoy. Sí, tenemos algunas incorporaciones, principalmente de juveniles, y yo creo que el mayor atractivo de los que ha llegado es Mancilla, Christopher Mancilla, proveniente de Colegio Alemán de Puerto Varas, que viene a reemplazar un poco o a suplir un poquito la función de Pablo Coro y José Canicura, que están lesionados aún. Así que va a ser interesante lo que podamos ver, lo que puedan mostrar los muchachos jóvenes. Osorno ya tuvo unos par de partidos en Temuco por la Copa... Provincia del Sur. Y bueno, no le fue muy bien, pero aquí estamos de local, así que tenemos que desde ya comenzar a hacernos fuertes en esta etapa. Así que vamos a ver qué nos trae Osorno, principalmente también para que la gente empiece a conocer a los extranjeros, los tres extranjeros que tienen, y que nos dejen una buena impresión y empiecen a acoplarse junto a sus compañeros. De todas maneras, como decíamos, me parece que para todos es una incógnita lo que vamos a ver el día de hoy, y sobre todo lo que, todos esperamos, que es el desempeño que van a tener los americanos, los jugadores extranjeros, los llamados a ser claves, a ser refuerzos. Algunos dejaron un buen gusto, no del todo, después de haber visto el Provincia del Sur, y otros quizá un tanto, algunas dudas, como en el caso de otros, por ejemplo. Pero este es otra cosa, pasó una semana más de trabajo con el equipo, y seguramente vamos a tener un buen encuentro, el cual ya se arranca, ya comienza, ya inicia a través de las pantallas de Osorno TV Más, a través de su Facebook Live, y en diferido por Telefónica del Sur en la señal 46. Uno que llegó ayer y se sumó a los entrenamientos, y viste, de titular de inmediato, como es Christopher Mancilla, el Quito Mancilla, que viene de Puerto Varas y que ya asoma en la titularidad, revisando ahora el 5 protagonista de este encuentro. En su inicio están los jugadores Space, está Truss, cuando ya convierte Español, está también el jugador Antoine Space, lo nombré, perdón, sí. Me quedaba también el otro americano, Will Truss y Devin Martin, esos son los americanos, y está Rodrigo Muñoz, también el capitán, asomando como titular en este juego, que ya antes del desarrollo de su primer minuto ya tiene a Español con su primera anotación. Vamos a chequear también la titularidad del equipo visitante, que tiene a Ricardo Cárdenas. Ricardo Cárdenas, que digamos vino a ocupar el puesto que dejó el Tachuela, que se vino a Osorno, ¿cierto? Tachuela, correcto. De Ancud, proveniente, o sea, su última temporada la jugó en Ancud, estuvo también en algunas temporadas en la Universidad de Concepción, pero tiene una tarea bastante difícil, que es suplir al Tachuela. O sea, creo que suplir no lo va a suplir, pero sí va a tener que asumir un poquito más, y ya tiene un poquito, bastante experiencia también
el jugador Cárdenas. Cuando anota su primer triple Martín para el equipo de Osorno para avanzar arriba por 1-3-2. Claro, no lo va. Tiene características similares, pero el Tachuela también tiene un liderazgo que es innato, que es difícil de igualar. Cuando viene el triple también, así responde, así contesta Robinson para pasar arriba 5-3. Estos son los primeros instantes de este encuentro de fondo. Copa Ciudad Osorno, Osorno TV Más en el aire. Gracias a todo el mundo que nos está acompañando. Y veamos cómo va esto. Spacer 3 de 3. También quería lo propio el americano. La pelota que no ingresó y la salida de Cárdenas por sector izquierdo ante la marca de Muñoz por el medio, atención, aparece y la solicitó y se la dieron al jugador Stalinson Robinson, viene Robinson, acá viene el rebote del equipo de Osorno. Space buscando a Muñoz de forma apurada, sin sentido, salida de Cárdenas, atención, Robinson se quería juntar con el otro americano, con Tiran Jamal Walker, y el pito del árbitro. Tenemos la falta personal, ya vamos a ver a quién Quito se la van a dar. Quito Mancilla. A Mancilla, Quito se la dieron. Llegó a última hora, llegó el día de ayer, lo vimos. Sí, se está integrando recién al equipo, pero Quito Mancilla es un jugador que nos puede aportar bastante en cuanto al orden del ataque. Está lesionado Pablo Coro, el Cheo Canicura también está lesionado, así que va a ser importante el aporte del Quito, tiene un respetable tiro de tres también, así que en los equipos que ha estado, cuando hay un triple de... Claro, lo hace de buena forma el jugador Martin. David Martin, y lo principal que conoce muy bien el puesto, es correcto. Su puesto está jugando de base, que es lo que ha hecho siempre, por ende tiene un plus a favor. Cuando está jugando Barraza, De Corey Jones, acá el básquetbol con... oye, está pero prendido también. Prendísimo. El Robinson, que nuevamente apunta desde tres. Bombazo tras bombazo. Cuidado, que viene la respuesta de Osorno. Ahí está, Devin Martin. Su segundo triple. Y apunta para que Osorno ahora gane por 1-9-8 en los primeros minutos. Los primeros 9 puntos de Osorno, 9 puntos de Martin. Así que... Cuidado, mira, la robó Space. Se puede ganar a la gente hoy día, Martin. Sí, de todas maneras. Pero de todas maneras... La verdad que la huella que dejó Robinson fue grande, Brandon, me refiero, como un triplista connotado, y se ha estado buscando alguien que por allí llegue a esa altura, a ese momento. Pablo Barraza convirtiendo, bueno, hablando de triplero, Barraza. Otro cambio importante y incorporación importante en Osorno es la de su DT, su claro, coach. El regreso de Rodrigo Isbeck a la banca de Osorno, así que es importante... cómo va a plantear su equipo, cuál va a ser su mística. Recuerdo que a ratos Rodrigo mostraba un quinteto que corría bastante, después pasó a una ofensiva bastante estacionada, así que vamos a ver qué enfoque le da a este Osorno de la temporada 2018-2019. Cuando el Quito también hablábamos de él y apuntó muy bien la penetración de Space. Afuera con Muñoz, viene Rodrigo, se detiene. Afuera con el Quito, queda Space en posición en la esquina, lanza de tres la pelota que pica en el anillo y el rebote por parte de Robinson. La salida de Cárdenas, va a enfrentar a Muñoz, lo atacó nomás. La mano de Muñoz y camina Cárdenas, tenemos ofensiva para Osorno. 5-13 para el cierre del primer cuarto, está ganando Osorno por 1. Sí, Osorno viene en defensa, bastante rápido se está jugando este partido, ya van 5 minutos, goleo por parte de los dos equipos, en cuanto al quinteto de Español de Talca, sus dos americanos y Barraza, que también ha tenido grandes temporadas. El año pasado no fue tan buena como la temporada anterior de Barraza, que cuando salieron campeones con Español de Talca, pero siempre es importante en el quinteto de Español de Talca. Sigue anotando Osorno, está arriba por 4, 14, 10. Otro triple 10. De Martín. Martín, que se está ganando la hinchada, punta de triples, salida de Español, Robinson, frente a Space, Robinson y la tabla y el rebote de Martín. Pelota para Muñoz, lo acompaña por derecha el Quito Mancilla, prefiere el individual. Muñoz pasa por bajo la tabla. Aquí está Mancilla, se la devuelve al capitán. Se atreve desde tres, Muñoz. Y el rebote que no alcanza a capturar Trust, Will Trust. Y la salida por parte de Español. Cárdenas por el medio. Pide
Robinson. Se la roba muy bien Martin. Buena jugada de Martin. Por izquierda tiene space. Se la va a dar. Va a jugar la individual. Atención. Jugada de David Martin afuera con Mancilla. Lo aguantó bien ahí Cárdenas al jugador extranjero. Claro, puso la calma para este juego. Cuidado, Robinson viene y la falta va a venir de Martin. Consigue el... Intencional lo cobró el sí, árbitro. Y le da el doble y el libre. Y hay uno más. Y saca, repone al costado. Claro. Sí. Bien Osorno, me ha gustado hasta el momento. Buenas transiciones. Viene el cambio por el Tachuela Bravo ahora por Rodrigo Muñoz. Yo creo que Muñoz este año va a rotar bastante porque no debemos desconocer que ya tiene sus años, claro, el hombre. Así que yo creo que va a estar para los momentos más importantes, donde tenga que poner la calma, donde tenga que poner la experiencia. Y ahora entró el Tato, ¿no? Entró sí. Tachuela Bravo y entró el Tato Martínez. Claro, Tato Martínez. Interesante lo que hizo en Provincia del Sur el Chico Tato, Martínez, sí. Muy, pero muy interesante el trabajo de este seleccionado nacional juvenil. Incluso en más de algún encuentro de esta competencia fue el goleador del equipo entre los nacionales, entonces sí, muy importante, destacado. El roce que ha adquirido el Tato en la selección le ha valido bastante. Este año jugó en Liga Saesa en la B, pero lo que le trajo consigo asumir bastante para el Club Social Osorno. No lograron el ascenso, pero sí tuvo varios minutos, era importantísimo en ese quinteto que disputó la Liga B, Liga Saesa B, así que va a ser importante también lo que hagan aquí, siendo que faltan jugadores como Fontena, claro, y que son recambio, porque el Tato juega de 3 o 4 aquí en este equipo. Barraza cuando convierte, la especialidad de la casa para el 9 de Español, salida de Mancilla, aparece por acá el Tachuela, Space, Trasquez buscaba el balón, ahora para Space, entre las piernas, pero frente a Robinson, se atreve desde 3, Space, la pelota que sale de adentro, y el rebote que viene por parte del jugador Jones, atención, de él hablábamos, atención, viene por acá Walker jugando con Robinson. Robinson. Intratable también Robinson. Robinson marcando diferencia cuando viene Space contra la tabla y convierte 2 puntos para el equipo de Osorno. Bastante, bastante efectivos ambos quintetos. Está arriba Español por 1, 16-17, pero han estado bastante correctos las manos de ambas escuadras. Van gol y gol. Sí, me parecía que había falta de Walker ahí, pero no fue cobrada. Igual así el jugador osornino convirtió esa bandeja. Interesante los dos planteles, los americanos de ambas escuadras. Se vive un intenso partido, ¿eh? Claro, de todas maneras, jugando muy bien el partido. Y los americanos también cumpliendo el trabajo que se les pide. De Corillo enfrenta al Tato. Jones, la individual, afuera. Acá le queda Cárdenas para probar desde 3. La pelota que rebota y pica en el anillo y la salida del equipo local, el Tachuela con el Tato, viene Martínez, se para, se detiene, la pierna de Robinson manda la pelota afuera, tenemos costado para Osorno. De Cory Jones, un jugador conocido por la liga, el año pasado también defendió los colores de Español de Talca, así que conoce a sus compañeros, aunque se le fueron bastante. Español de Talca perdió al Samuel, a los dos, Bravo. Perdió también a Lalo Sepúlveda, claro, de ese equipo que salió campeón, así que igual tienen que se están rearmando porque tampoco estaban bien económicamente, así que como le pasa a varios, claro, equipos de... Claro, se le fueron sus tiradores también en ese sentido, sí. Le quedó Barraza nomás prácticamente, un equipo que tenía como característica esa de tener muchos tiradores de 4 en cancha, de 5 en cancha, 4 eran tiradores de triple, entonces bueno, pierde y puede ganar, vamos a ver. Sí. Y apunta, señoras y señores, el número 24 del equipo de Osorno deja a los locales 20-17 en ganancia. Salida de Cárdenas frente a la marca del Tachuela. Atención, Cárdenas, 2 minutos por jugar. La individual de Cárdenas encuentra a el americano que juega con Barraza, que prueba de 3 y el rebote que le queda a Will. Will Truss jugando. Atención, Milenko que ya está en el quinteto titular con el Tachuela. El Tachuela fuera. Truss, Mancilla. Aquí encontramos al Tato. Atención, Martínez probó y falló. El rebote que le viene quedando a Walker. La salida con Cárdenas. Chomos Osorno, TV Más, desde el Monumental María Gallardo, Arismendi, en esta Copa Ciudad de Osorno. Jugando Robinson, que ha sido figura para el equipo
de la ciudad de Talca, jugando y lanzando con tabla, no le resultó el rebote del Tachuela, juntándose con el Tato Martínez. Afuera nuevamente, peligroso ese pase, pero encontró bien al Tachuela. Aquí está Milenko, Mancilla. Vamos a ver qué hace el Quito. Reciente contratación del equipo osornino, la individual del ex Puerto Varas. Afuera con Milenko. Aquí está Trust. Atención, frente a Decori. Atención, la individual de Trust lanza. Ni al aro. Airbomb, dicen los gringos. No pasa nada. Bien jugada la ofensiva, ha sido Osorno. La hunde. Tierra. La hunde. Walker. Tiran llamado Walker. Sí, bien, estaba bien jugada la ofensiva de Osorno, pero ese último tiro no fue tan cómodo, así que le costó un poquito, pero están uno arriba. Bien el Quito igual, Con que, mucha personalidad, sí, no le pasó la camiseta por estos minutos. Cuidado, mira el Tachuela, la individual, juntándose con Trassi, lo hace, convierte, que ahí de los tres americanos que tiene Osorno, quizás ha sido el que más cuestionado a la hinchada, por lo menos lo que uno chequea en redes sociales, cumpliendo ahora sí, haciendo bien el trabajo, al igual que el jugador Martin, que también tuvo un arranque pero bombástico, que ya tiene 12 puntos. Atención, Decory Jones, frente al Tato, frente a Martínez, se le va a acabar los segundos, tiene 3, tiene 2 para lanzar. Atención, y alcanzaba a pinchar, alcanzaba a robar Milenko, le terminó salvando prácticamente el juego. Cuando se van, Hay minutos, quedando 7 segundos. 7 segundos para el cierre del cuarto. Ha pasado volando este primer cuarto, ha sido muy rápido. Debería ser la posesión para Osorno, porque ya se le acabaron los 24 segundos y quedan 7 segundos solamente en el reloj. Debería ser la posesión para Osorno. No queda nada, ahí se va a acabar el... Atención, se va a terminar el partido. Cuando ingresó David González, también otro conocido jugador con anterior paso en Osorno. 2 temporadas tuvo acá David. Sí. No brilló tanto como podría haber brillado. Tuvo un buen arranque cuando estuvo con, Mano Córdoba. Siempre fue tuvo un momento sexto importante. Hombre. Sí, siempre triplista, importante. Y con Isbeck también anduvo muy bien, pero le penó que en los momentos importantes, cuando se cierra el cuarto, en los partidos trascendentales, lamentablemente para él, cierto, no estuvo, y por ahí esa situación lo terminó castigando a la hora de conformar el equipo para lo que fue la siguiente temporada que tuvo Isbeck que encabezar. Cierra el primer cuarto, 22-19 en ganancia el equipo de Osorno. Por Osorno, Mancilla anotado, tiene 2 puntos. Will Trust tiene 6, Space tiene 2 puntos y Martin 12 puntos. Por su parte, el equipo visitante tiene a Barraza con 4 puntos, Robinson con 11 puntos, 4 para Walker. Eso es lo que marca la tabla de puntuación en este descanso entre cuarto y cuarto, finalizado ya el primero. Partido muy parejo y muy goleado también. Sí, un partido con bastante goleo, donde se han destacado por Español de Talca el jugador Robinson, convirtiendo desde lejos, y por el quinteto osornino Martin, convirtiendo también 4 triples con 100% de efectividad desde ahora, desde la posición de 3. Se jugó un partido bastante, bastante rápido, corriendo bastante la cancha, buenas defensas para ambos equipos, pero bastante interesante lo que hemos visto hasta el momento de parte de los dos equipos, rotando harto también la banca, dándole minutos a jugadores como Mancilla, que vienen recién incorporándose en el cuadro Osorno, a Martínez también, que le tocó difícil porque le estaba marcando a un americano, pero bien Osorno. Español de Talca también mostrando sus credenciales con, como les decíamos, Robinson siendo un aporte importantísimo para ellos, y con un tremendo poste como Walker, que a ese sí que cuesta ganarle los rebotes. Claro, de todas maneras. Bueno, seguimos esperando, ya van a volver los quintetos a la cancha para dar el vamos a esta segunda parte del encuentro, este segundo cuarto. Buen público el día de hoy, yo creo que es fácil, estamos sobre las 1000 personas sin ningún problema. Sí, y todo esperando que sea un resultado favorable para Osorno, que si de ganar mañana enfrentaría a el cuadro de Puerto Varas, que ganó en la previa al conjunto de Ancud en un dramático partido, dramático final. Claro, qué partida subimos al principio. Bueno,
Seguimos viendo esto gracias a la gente que nos está acompañando en nuestro streaming, en nuestro Facebook Live. Gracias por aquello, por las buenas vibras. Y nosotros seguimos viendo ya este segundo cuarto que ya arranca. Hay nombres nuevos también en el equipo de Español. Vemos que se sumó a la titularidad Serené. Vemos a los dos Serené, a Diego y a Munier. Sí. Ahí vamos a tener que distribuirnos. Diego es el 8. Sí, Diego es el 8. Ok. Y el 10 es Munier. Atención. Space. Ahí está. Space que anota. Y deja a Osorno en 24 puntos frente a los 19 que tiene la visita. La salida de Diego. Diego Serené encuentra a David González. González frente al Tato. Se mueven las piezas. Atención, encontraron a Diego muy, pero muy libre. Piso la línea. ¿Piso línea? Sí. Lo advirtió de buena forma el juez. Lo pitó, lo cobró. Costado para el equipo de Osorno. 24-19. Osorno te ve más en el aire. En esta Copa Ciudad de Osorno. En nombre de la ilustre municipalidad de Osorno. El Tachuela frente a Diego. Está el Tachuela. Viene a buscar el Tato. Martínez. Afuera con Space. Se mueven todo. Finalmente el Tachuela que captura. Atención, Space con la posibilidad de ingresar a la tabla. Muy bien, el americano. Penetró, atacó el aro y logra dos puntos. Tiene 26-19 el equipo de Español. Estaba buscando el nombre del entrenador de Español de Talca que también asumió hace poco. Santiago Gómez. Santiago Gómez. Sí. Ex ayudante técnico de la U de Conce con... estuvo con Chamber y después estuvo con... Pablo Ares. Pablo Ares. Después, ya. El año pasado, asumió la banca de la UDEC y de la mano de no buenos resultados tuvo que abandonar. Y aparece ahora. ¿Sabes cuándo lo contrataron? ¿Cuándo fue presentado, perdón? Hace un par de días atrás. Sí, por 20 eso. 20 de septiembre fue presentado Santiago Gómez. Por eso estaba buscando que me había aparecido por ahí que Español tenía nueva contratación para esta liga en cuanto al coach. Así que importante, otro nombre nuevo que, o sea, estaba desde antes, pero que ahora ya asume un poquito más el liderazgo dentro de un equipo español de Talca que siempre es protagonista en la liga. Sí, atención, el lanzamiento desde 3 de parte de Munier Seneré y la falla. Aquí sale el Tachuela, viene Bravo, acostumbrándonos a ver al Tachuela vestido de azul. Aquí juega el Tato y falla. Alcanza a capturar Walker y la salida por parte de Diego. Acá está el básquetbol para el equipo visitante. Vamos a ver qué pasa. La pelota que rebota en la pierna de David González cuando trataba de atacar al Tato Martínez. Tenemos fondo para el equipo de Osorno. El Tachuela que trata de jugar rápido. 8-14 para el cierre de este segundo cuarto. La ganancia para el equipo de Osorno, 26-19. Martínez. Buena defensa del Tato Martínez ahí por parte de David González, siendo que lo miran un poco en menos al Tato como un juvenil más, pero sí. El Tato tiene bastante experiencia. Es muy ágil y tiene un tiro de distancia respetable. Importante. Atención, el lanzamiento, el doble largo del jugador Walker y convierte dos puntos para cortar distancia en el equipo visitante. Salida del Tachuela Bravo. Es importante lo que aportan estos juveniles a los equipos, a los variados equipos de las distintas zonas. Porque, por ejemplo, el aporte que fue Kevin Rubio para el CEP, para la obtención del campeonato de la Liga Saesa, cuando era Kevin Rubio, marcaba una diferencia pero enorme, enorme. Y todo ha sido gracias al roce que han ido adquiriendo los jugadores en el ámbito internacional. Siempre va a ser importante para un equipo que tu juvenil juegue como adulto. Como adulto, para correcto. Que se entienda, ¿cierto? Para que no se note el cambio, que no se note la diferencia. Martín, atención. La pelota que le rebota en su pie, no alcanza a rescatarla. Mala suerte del americano que ya tiene 12 puntos, que ha sido y que arrancó, pero con todo, sobre todo desde 3 puntos. Tenemos costado para el equipo visitante. David González viene a buscar el jugador Cárdenas ante la marca del Tachuela. Cárdenas afuera con González. David desde 3. Afuera. La pelota no quiso entrar a salida con Milenko. Sepúlveda se junta con Space. Space. Acá está Martín desde 3. Y al rebote que le queda a Milenko. Pero Robinson en definitiva es el que se queda con la esférica. Salida con Cárdenas.
Atención. Aquí está Munier. Munier. Cárdenas. Bueno, juega Robinson. Salió el otro Serené, así que... Sí. No. Entre Diego Munier sí. iba, pero ahora ya se hace más fácil. Atención, Cárdenas. Encuentra Munier que lanza adentro, doble para Español. A corta distancia, el equipo del Quijote. Ahora la diferencia es de solo 3, 26-23. 6:35 por jugar de este segundo cuarto. El Tato, Milenko. Milenko frente a Robinson. Afuera con Space. Entre las piernas el americano. Se junta con Martin. Atención, Martin. Muy buena jugada de Martin. Ahí está. Señoras y señores, anota el número 15, David Martin, para el equipo de Osorno, que tiene 28-23 la visita. 14 puntos ya para Martin. Buena mano. Ha fallado solamente un tiro de 3 puntos. Así que... muy bien, buenos tiros, no ha tomado tiros incómodos, así que bien. Me he hecho un poquito de menos, sí, un poco más de juego interior de parte del cuadro sornino. Sí. El número 12 es... Space. Space. No tiene tanta corpulencia como para ir a meterse abajo contra otro... Sí. Podría ser contra Robinson, pero... Curiosamente, Space, de los tres americanos de Usorno, el más alto. Sí. 2.06 metros. Destacar lo del trabajo de Martin. Lo de Martin fue, digamos, curioso cuando se retira a Milenko, vuelve atrás. Martin llegó el día, la semana pasada, jugando, o la antepasada, perdón, jugando Provincia del Sur. Llegó el día viernes al mediodía y en la noche ya estaba jugando... por Osorno, por 12 puntos, con un viaje muy largo, pero bueno, el hombre presentó su calidad y sus credenciales de inmediato, aportando con 12 puntos. Sí, porque venía Tatum. Claro. Tatum. No el de la NBA, sí. No. Otro Tatum. Y a última hora el hombre no quiso viajar. No quiso viajar. Y bueno, apareció este Martin, que por de pronto lo está haciendo muy bien. Que reitero, me apoyo un poco lo que uno ve en las redes, lo que dice el hincha, que también es importante, que ha sido quizá el más valorado por la hinchada en redes, por lo menos. Atención, hablábamos de él, lanzó apuradito la pelota al anillo y el rebote y salía con Cárdenas. 5:38 para el cierre de este segundo cuarto, lo gana Osorno 28-25. Este es Copa Ciudad Osorno, cuando afuera ya se prepara Muñoz y acá en la cancha Muriel Serener aporta con 2 puntos. Bien Serené, que no había tenido tantos minutos en las ligas anteriores, ahora metiendo ahí una puerta atrás. Importante que estos jugadores jóvenes que van, que son el recambio de los jugadores más experimentados, aporten a sus equipos. Space nuevamente convirtiendo para Osorno, ya tiene 10 en la personal, 8 en la personal, perdón, 30-27 en ganancia nuevamente Osorno, 5 minutos prácticamente de juego. Está Serené. Se apresta afuera Mancilla y Muñoz para ingresar. Robinson afuera con Cárdenas, que quedó libre para lanzar desde 3. Y desde los 45 lanza y apunta. 1, 2, 3, triple para Español y empata el juego. Iguales en 30. Sí, muy bien ahí. El Tachuela le regaló un poquito el tiro y Cárdenas ya ajustó un poquito su mano. Y pudo convertir 3 puntos más y empató el partido. Trash, penetrando Trash. El ganchito que no le resulta al rebote de Robinson y la salida de Cárdenas. 4:30 para el cierre de este segundo cuarto y de este primer tiempo. Robinson frente a Space. Atención, la perdió Robinson. Le quedó al Tachuela. Se junta con el Tato Martínez, que va a atacar la tabla al Tato Martínez. Y el doble para los toros. 32-30 está en ganancia los azules. Muy bien el Tato, penetrando ahí por el centro. Y yo creo que otro juvenil lo hubiera pasado ahí, ¿eh? Pero el Tato tiene que asumir, tiene que tomar esa responsabilidad de convertir goles, hacerse sentir al otro equipo para que también pueda traer marcas y pueda tener algunos tiros cómodos. La Liga César le hizo muy bien a Martínez, sí. Porque lo que dices tú, tomó protagonismo, tomó seguridad, confianza, y eso se ve en eso. A lo mejor otro juvenil hubiera detenido, hubiera tocado, hubiera combinado el balón. Él atacó la tabla y lo hizo bien. Se fue al descanso, hablábamos de él, Martínez. Y también el Tachuela Bravo se fue a tomar un respiro, el reingreso a la titularidad de Muñoz y de Mancilla. De Mancilla, sí. Rodrigo Isbeck se caracteriza por tener unos cuadros, unos cambios más o menos armados. Se pasaba mucho cuando estaba Sergi Salamanca, y entraba Sergi Mauro Cenoni, cuando Robinson lanza y falla.
Así que va a ser interesante las rotaciones que puedan hacer también el técnico de Osorno, y que lo vamos a ver bastante seguido eso, ¿eh? Ese tipo de rotación. Sí, tiene, como dices tú, una suerte de rotación casi planificada por sí. El encuentro. Y seguramente aquí uno está comenzando a acostumbrarse a ver los movimientos que va a realizar Isbeck. Cuando lanzaba a Serené y el rebote que le queda a Space y la salida con Muñoz. Y ahora con el Quito Mancilla. 3 minutos 12 para el cierre de este segundo cuarto. Atención. Saludamos Mancilla. También a la gente español de Talca que sigue la transmisión. Ah, por así supuesto, que... cómo no. Toda la gente en Talca y un saludo. Martín, perdóname. Osorno. Tuve que gritar eso porque Martín nuevamente convierte de 3. Está terrible desde línea de 3 el americano, ganándose los aplausos y poco a poco se está ganando el público también a la hinchada. 35-30. Ya se prepara Barraza para volver en Talca. Y de Corillo también. Atención, cuando viene el doble para el equipo visitante, 2:40. Sí. Le ponemos stop al juego, le ponemos pausa, ambos quintetos a sus esquinas. Para conversar y charlar lo que va a ser esta última parte del segundo cuarto, con una ventaja mínima de 35-33 para el equipo de Osorno. Sí, muy, muy efectivos los dos quintetos en cuanto a los puntajes, buenos tiros tomados, han estado muy bien los americanos, se ve un interesante partido y ojalá se mantenga así hasta el final, para también ir viendo cómo van a ir cerrando. Es importante cerrar este tipo de partidos, cerrar los partidos bien, si se saca una buena diferencia, cerrarlos bien. Así que va a ser importante ver cómo se van, y si dan las piernas también. Claro. Porque como tú decías, vienen recién saliendo de una mini pretemporada después de Liga Saesa y de Lipcentro, creo que juega Español de Talca. Así que... ¿Cómo van evolucionando? De repente los primeros dos cuartos lo dan todo y en el tercer y cuarto cuarto se funden un poco, claro. Así que va a ser importante ver cómo reacciona físicamente ambos equipos, porque hasta ahora han estado los dos a un nivel, pero muy, muy intenso. Claro, todos los equipos están en etapas de puesta a punto, sobre todo en la parte física, y se complica, y ojo, mañana también vamos a ver seguramente algo muy distinto, porque también, reitero, la parte física se siente de un día para otro. 35-33 está ganando Osorno, 2:40 para el cierre de este cuarto. Salida de Mancilla frente a Cárdenas, encuentra Muñoz por derecha, Muñoz la individual, afuera con Mancilla, pone calma, 13 segundos para jugar, Space, atención, frente a Robinson, Space, el doble largo, que falla, pero que captura a Martin, el rebote, acá le queda Space, señoras y señores, la entierra, la hunde, y deja Osorno en 37-33, tiene la visita. Sí, bien leído por parte de Martin, ahí vio a su compañero solo, y pudo darle esa asistencia para hacer un doble más fácil. Seguimos viendo este Osorno, Español de Talca, de Corey Jones, uno de los sobrevivientes de la última corona del equipo, hispano del equipo de Talca. Salida ahora con Martin. Atención, Martin frente a Jones. Viene en la ayuda Mancilla. Ahora Muñoz, Space. Muñoz, Rodrigo Muñoz. Entre las piernas frente a Barraza. Se detiene, juega al lado para Mancilla. Se va a acabar el crono, 3 segundos para lanzar. Mancilla, lance. Lo hizo y la tapa de parte de Robinson. Se acabó nomás. El tiempo de ataque para el equipo de Osorno, se demoró mucho en la ofensiva, no encontró los espacios, apuradito tuvo que hacer sí. Mancilla esa penetración frente a Robinson. Creo que Rodrigo Muñoz se demoró un poquito en la movilidad del balón y él lo reconoce, se lo reconoce a sus compañeros, así que bien por él, por darse cuenta de que se demoró un poquito y dejó a Mancilla casi sin segundos para poder tomar un tiro cómodo. Atención, hay... nombres nuevos también en la titularidad de Español. Vemos que está Cristóbal Urrea jugando. Mancilla se junta con Space. Justamente Urrea ataca. Le saca la falta el americano al chico Cristóbal Urrea, que viste la 22. Sí, Mancilla muy, muy, muy metido en el partido. Va a ser un aporte Mancilla. Va a ser un aporte. La verdad, conoce muy bien el puesto. Además, conoce a todos sus compañeros porque siempre ha estado jugando en contra de ellos y tiene un juego muy sencillo, muy fácil. Hace siempre, no hace una de más. Sabe cuál es su rol dentro del equipo. Así que es un buen, muy buen
refuerzo para el cuadro osornino. 38-35, lo gana Osorno. Space está en los libres. Se toma su tiempo el americano. Arriba va este y vale. Space, que ya tiene la personal. 12 puntos. 12. Entre Space y Martin han hecho la pega en esta jornada. Trust tiene 6 puntos. Han estado bien. Me parece que en la suma y resta, los americanos de Osorno, que era la incógnita que la hinchada quería ver, han andado muy bien, han hecho su trabajo. Sí. Trust no se ha visto tan reflejado en el marcador, pero sí ha estado reboteando. No está complicado con faltas, pero como que de los tres ha sido el que menos ha lucido. Me refiero a que pero Trust, obviamente tiene otro trabajo. Tiene otro trabajo. Su pega es distinta. Eso hay que hacerle entender también a la gente, que todos quieren que conviertan goles, que hagan goles todos, que sean goleadores, pero en realidad en un equipo hay jugadores que son para meter goles, otros que son para defender, para rebotear, y eso es la importancia de los jugadores americanos en un equipo como el de Osorno, porque tenemos varios goleadores aquí, claro, en este equipo. Ya nos dimos cuenta que Martin le gusta convertir goles. Cuando vuelva Pablo, igual toma gran cantidad de tiros. Pablo tiene muchos recursos. Fontena también, que igual aporta bastante, así que va a ser muy muy importante lo que haga atrás en defensa, más que nada. Claro, vamos a seguir viendo este encuentro. Y por su parte, el equipo visitante, Jones me tiene todavía un poco en duda. Era uno de los jugadores importantes que viene con nombre y ha estado, bueno, todavía no convierte, de se hecho. Se apagó Robinson igual, sí. Le cerraron un poco el tiro. Había empezado una máquina, Robinson. Sí. Cuidado, Barraza, frente a Mancilla, Barraza desde tres y convierte. 1, 2, 3, triple para Español. Está ahora con ganancia de solo uno el equipo de Osorno, 39-38, falta de 42 segundos. Mancilla, el Quito, frente a Cárdenas, entre las piernas, busca su derecha. ¿Quién va a aparecer por allí? Viene Space a ayudarlo por el medio. Trust lo pide bajo la tabla, la pelota que se le escurre, alcanza a capturarla. No fue correcto su lanzamiento y el rebote que viene de Robinson. Forzó un poquito el tiro ahí, Trust, así que quería atacar al jugador más débil que se veía dentro de Español de Talca, pero no le resultó. Igual bien, es importante que le hagan llegar el balón a los internos, porque muchas veces se juega mucho en el perímetro y no alimentan a los jugadores interiores. Así que es importante que Osorno busque esa ofensiva. Al lanzamiento que viene, el rebote de Trust, se le arranca el balón, rebotea Urrea y sacada, señoras y señores. Pasó muy rápido este primer tiempo, ha sido un partido de poca pausa y de mucho. Mira el marcador, 39-38, ha sido un partido pero de ida y vuelta con mucho acierto por parte de ambos equipos. Han fallado muy poco. Está entretenido este partido, es totalmente distinto al encuentro que vimos en la primera etapa, donde fueron más imprecisiones para el primer partido entre Ancud y Puerto Vara. Acá nos encontramos con un encuentro de más bien, digamos, aportes y de buena lucidez por parte del equipo, de ambos equipos. Han estado claritos, han estado muy limpios para convertir. Sí. Bueno, un breve resumen de lo que ha sido este primer tiempo, mi estimado Pato. Bueno, Osorno bien en defensa, se ajustó bastante lo que fueron los tiros de triple de los jugadores, especialmente de Robinson. Ha estado bien, bien en las rotaciones, los jugadores que han entrado han sido aporte. Hablábamos del Tato Martínez, que si bien es el juvenil que presenta el cuadro osornino, ha sido bastante el aporte que ha hecho en defensa como en ataque, tomando buenas decisiones. Y en especial el jugador Martín, que ya lleva 17 puntos. Y yo creo que ya se ganó al público en estos primeros sobre todo con los triples. Sobre todo con los triples, porque Osorno hace bastante tiempo que no tenía un jugador que meta tanto de afuera. Un tirador. Yo creo que se echó mucho de menos, sobre todo la temporada pasada, el no regreso de Robinson, de Brandon, me refiero, que era un jugador que te tenía acostumbrado a tirar triple con mucha facilidad. Y el año pasado no se encontró un jugador que logre
realizar aquel mismo trabajo. Y parece que Martín está cumpliendo aquello que, digámoslo, la gente lo disfruta y lo pide. Y el desarrollo de los partidos también pide que tengamos un tirador en algunos momentos, cuando la defensa definitivamente no se pueden romper. El lanzar desde fuera ayuda, pero un montón. Sí, por parte de Español de Talca, el jugador que no, Robinson empezó bastante bien. El ingreso de Serené también fue importante, que se quedaron un rato sin gol por parte de Español de Talca, pero pudo meter unos cuantos tiros. Barraza también, que ya se metió en juego. Así que interesante lo que hemos visto hasta el momento en este partido, muy entretenido, y vamos a seguir disfrutando del básquet. Claro, nosotros vamos a hacer un breve corte, nos tomamos un descanso al igual que ambos quintetos, y ya seguimos viendo esta segunda parte. Jornada 1, Copa Ciudad Osorno, en nombre de la Ilustre Municipalidad Osorno. Somos Osorno TV Más. Espérenos un momento, ya regresamos con este entretenido encuentro desde el Monumental María Gallardo Arismendi. Ya volvemos. La Villa Olímpica de Osorno se encuentra ubicada en la Avenida Pilauco, sin número. Esta Villa Olímpica tiene una superficie de 22 hectáreas, en la cual contempla la pista atlética, donde alberga varias ramas del atletismo, entre ellos la velocidad, también el salto con vallas, así como también se practica el lanzamiento de jabalina, bala y disco, entre otros deportes también que se practican aquí en esta pista atlética, así como no solamente como deportistas de alto rendimiento, sino que también el público en general puede disfrutar de estas instalaciones ubicadas aquí en Osorno. Dentro del recinto de la Villa Olímpica también se encuentra ubicado el Gimnasio Monumental María Gallardo, el cual alberga hasta 5.000 espectadores. Este gimnasio contempla también una sala de musculación, la que utiliza la gente de la rama deportiva atlética que utiliza la pista de la Villa Olímpica. También alberga una sala para el judo y, por supuesto, este gimnasio concentra los mayores espectáculos deportivos en cuanto a lo basquetbolístico, como por ejemplo los partidos que juega Osorno Basketball, entre otros clubes también como el Deportivo Osorno. Y también ha albergado a grandes espectáculos deportivos también en lo basquetbolístico, como lo fue en noviembre del 2017, cuando Chile, la selección, enfrentó a la selección de Brasil en los clasificatorios para el Mundial de China 2019. En conjunto con la anterior, la Villa Olímpica también ostenta el Hotel Deportivo, el cual tiene una capacidad para albergar a 80 personas, tanto en lo deportivo como también para otras actividades. Dentro de las 22 hectáreas que tiene la Villa Olímpica, también tiene contemplada 3 canchas de fútbol, así como una pista de bicicross y un circuito de motocross. Y para el esparcimiento familiar, también hay otras alternativas como las multicanchas, así como también cancha sintética con cierre perimetral, otra cancha sintética abierta y, por supuesto, el circuito de trote dentro de la Villa Olímpica con este maravilloso paisaje y la naturaleza, el cual consta de 3 kilómetros. La Villa Olímpica está abierta de lunes a domingo entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche, a excepción de los feriados. A mis espaldas se encuentra la Municipalidad de Osorno, ubicada frente a la Plaza de Armas. ¿Sabía usted que cada martes a las 3 de la tarde se reúne aquí el Consejo Municipal, encabezado por el alcalde Jaime Bertín, quien junto a los concejales decide sobre nuevos proyectos para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad? Lo invitamos a acompañarnos cada martes a través de la señal streaming de Facebook y las pantallas, por supuesto, de Osorno TV Más, señal 46 de Telefónica del Sur. No te lo pierdas. En Pauta, lunes a viernes, 9 a 10:30 horas.
La cancha del Lago Rupanco está ubicada en el sector de Ovejería Bajo, específicamente en la calle Vicente Segers 515. Esta cancha ya cumplió un año de vida, en donde la familia del fútbol, propiamente tal de este sector, acoge a más de 600 deportistas, tanto niños, jóvenes, adultos, esto en damas y en varones. Esta moderna cancha tiene una infraestructura de primer nivel, vale decir, con sus respectivas bancas para ambos equipos, moderna iluminación, así como también una gradería para que el público venga a disfrutar del fútbol. También cuenta con dos camarines para los equipos que vengan aquí a disfrutar del deporte rey. La cancha Lago Rupanco tuvo un costo de inversión de más de 300 millones de pesos. Sin embargo, el alcalde Jaime Bertín ya hizo un nuevo anuncio. Esta cancha contará con un nuevo cierre perimetral. Es así como se van sumando nuevas obras asociadas a estos recintos deportivos. La cancha Lago Rupanco está abierta entre las 8 de la mañana y las 22 horas, de lunes a domingo, excepción de los feriados. Venga aquí a la cancha Lago Rupanco a disfrutar del buen fútbol y, por supuesto, también venga a practicarlo. ¿Sabía usted que Osorno cuenta con una farmacia de vecina? Está ubicada en pleno centro de la ciudad, en Mata 443. Aquí usted puede adquirir sus medicamentos con un hasta 50% de descuento. Solamente tiene que inscribirse y comprobar que pertenece a la comuna de Osorno. La atención es horario continuado de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Nosotros atendemos a todo el público siempre que acredite su domicilio en la comuna de Osorno, sin importar si tengan ISAPRE, FONASA o sean, pertenezcan al sistema público. La condición es solamente que usted sea residente de Osorno y que presente su receta médica. Tiene que estar previamente inscrito. Para ello, usted tiene que traer un comprobante de domicilio, ya sea de luz, de agua, una boleta de gastos comunes que acredite su nombre y su domicilio. Nosotros manejamos todo tipo de medicamentos. Tenemos aproximadamente un stock de 700 productos que van desde medicamentos de uso crónico hasta analgésicos, y la condición de venta para todo el público es la receta médica. Las leches y los pañales es lo único que nosotros vendemos sin receta. Encantarte con el cariño del sur. Una aventura distinta, donde volverás a amar lo simple. Lugares que hablan de lo fácil que es ser feliz, que te invitan a vivir momentos únicos. Queremos ser parte de ti. Enamórate del sur. Ven a Osorno. Eso, señoras y señores, listos para vivir este segundo tiempo de este entretenido partido entre Osorno Básquetbol y Español. Está todo listo ya para el arranque, para el inicio del juego. Nos vamos de inmediato a la cancha para presenciar, reiteramos, esta segunda parte de este, como decíamos, muy pero muy entretenido juego entre Osorno y Español de Talca. Entró al tiro Barraza con un tiro de doble. Mira, Barraza entró prendido, muy bien. Lo conversábamos antes del cierre del primer tiempo, o en el cierre del primer tiempo, de lo entretenido que está este partido, de lo bien que han jugado sobre todo los americanos de Osorno, que han cumplido, han hecho la pega, y Español que no afloja, y Osorno tampoco. Han estado bastante correctos, han estado bastante limpios los equipos en su ofensiva. Aquí el que roba es Truss, y se la viene dejando a Martin. Atención, el americano que se junta con Spain contra la tabla. Gol y foul. Han estado bastante parejos también los cuartos. El primer cuarto terminó 22-19 a favor de
el cuadro de Osorno. El segundo cuarto terminó 39-38 a favor de Osorno también, pero lo ganó Español de Talca 19-17. Así que bastante parejo los dos cuartos. El primero para el equipo sornino y el segundo para el equipo de Español de Talca. Cuando va Space al libre y lo convierte. Bien ahí, importante que conviertan los tiros libres los americanos, que después hacen falta en algunos instantes. Tenemos Vázquez con el ataque del equipo del Quijote. Robinson que la pelea, la lucha entre Martin y Trussell, lograron ese rebote. Salida de Martin. Space afuera buscando Muñoz. Los dedos de Barraza pincharon y obstaculizaron la buena recepción de ese balón. Se equivocó y apuntó. Y Martin, que prácticamente sacaba aplausos con esa jugada en un desorden de aquellos en la salida, pero que logró Osorno capturar. Atención, salida con Space. Viene Muñoz. Por derecha tiene a Martin. Aparece Mancilla. Martin. ¿Se va a jugar de individual? No, juega muy buena jugada para juntarse con Space. La media vuelta, el giro y la pelota que no alcanza a ingresar. El rebote que capturaba Cárdenas. Mancilla lo ganó, pero con falta. Sí. 8-18 por jugar tercer cuarto. Veo atrás medio cansado. No ha vuelto tan rápido a la oficina. No sé si estará un poco lesionado. Tengo entendido que Trust está con una molestia. No está a su 100%. El jugador americano que está cuidándose. Sí, seguramente poco a poco esperará llegar a una mejor forma física para el inicio de la liga. Muñoz. Rodrigo Muñoz, la individual con botes para Will Truss, arriba y con tabla, falla y el rebote es de él. Atención, la captura, va al piso el americano, Muñoz que captura, pide Space, pide Mancilla, aquí está lanzando Mancilla y convierte. Mancilla que tiene 4 puntos, jugado bien Mancilla, con mucha personalidad, como, ¿sabes? Pareciera que no lleva 2 días, parece que llevara más tiempo. No. Entró bien Mancilla. No, le está pesando la camiseta. Para nada, parece que siempre ha jugado por Osorno. Bien el chico ex Puerto Varas. Cuando Cárdenas se atreve de 3 y convierte. 1, 2, 3. Triple para Español para pasar arriba por 1. Sí, bien ahí la rotación. Insisto, Cárdenas, un jugador que joven pero con bastante experiencia también de la camada de Pavés, de Morales. De esos chicos que pasaron por alguna selección chilena de sudamericanos y que ahora están demostrando que ya tienen la suficiente experiencia para jugar de titulares en los distintos equipos que están. Salida de Barraza. Barraza se detiene frente a Trust. Barraza afuera con Cárdenas, muy libre en 45, más libre para hundirla, para enterrarla el jugador Walker, para sumar para Español que pasa arriba. 44 para Osorno, 47 para la visita. Sí, está medio lesionado también acá Martin, creo, medio tocado ahí, chocó cayó, con un letrero. Sí, eso. Sí, así que vamos a ver, se viene un cambio también en Osorno, yo creo que va a salir atrás. Space también está con una molestia, sí, el día de ayer. De hecho, ayer no llegó a la práctica, pero no corrió, no practicó, estuvo sentado. Pedían la falta, no se la dieron. Aquí estaba Raza. Alcanzaba a jugar, aparecía Gregory Jones. Sí, nos está volviendo rápido Osorno en la transición. Como te digo, mira, el jugador está muy diezmado físicamente. No sé quién irá a ingresar. Se va Martín al descanso. Sí quedó. Chocó con un estático. Y no quedó bien, digámoslo, el jugador. Se va a tomar un descanso seguramente para recuperarse de mejor. Está el Tato Martínez en el 5 titular. Sí. Quedaron con dos internos extranjeros. Y el Tato haciendo la posición de 3. Rodrigo Muñoz de 2. Y el Quito Mancilla de base. Jones consiguiendo su primer punto del partido. Insisto, me parece que la hinchada talquina espera un poquito más de Jones, tomando en cuenta el cartel que trajo, siendo, reitero, uno de los sobrevivientes del último campeonato donde hizo una gran campaña. Space viene a buscar Mancilla.
El Quito frente a Cárdenas. Busca a... Buscaba al americano y no estuvo bien en la decisión. No se entendieron ahí los... Entre lo Truss y Space no lograron chequear la jugada. Bueno, se están conociendo. Veremos qué ocurre. Salida de Barraza, Cárdenas para conducir. 5:46 para el cierre de este tercer cuarto, ya insertos en el segundo tiempo. Cárdenas frente a Muñoz. Viene a buscar Barraza. Aquí está Barraza frente a Mancilla. 9 contra 9. El número, me refiero. Robinson bajo la tabla y lo consigue. Pedía la falta el americano. Y pide minuto la banca de Osorno. Saben que se les fueron un poquito arriba el cuadro español de Talca, así que a ordenar un poco las cosas, poner paños fríos, que para que no se le arranque tanto el partido al equipo osornino. Nos quedamos sin gol, salió Martín y nos quedamos un poquito sin poder anotar. Creo que va a volver el Tachuela para darle un poquito más de romper un poquito más la zona y poder descargar y tener tiros un poquito más cómodos. Si revisamos el goleo, bueno, los americanos han llevado el todo el peso, el grueso de los 44 puntos que tiene el local. 17 Martin, 15 en Space, Trust tiene 6. De allí tenemos a Mancilla con 4 puntos y al Tato con 2 puntos apenas. No suman dentro de los que han jugado titular. Milenko, que estuvo algunos minutos, no sumó. Muñoz tampoco. Y eso ha sido la rotación. Y eso. No ha habido mayor rotación. El resto son los juveniles que están en la banca, pero con como está el partido, veo difícil que ingresen juveniles que no tienen tanta experiencia como la tiene sí el Tato. Claro. Así claro. Que el Tato es la carta para el recambio. Recordemos que aquí falta Juan Fontena, Pablo Coro me parece que es duda todavía, ¿no? Sí. No se ha confirmado el desarrollo de su lesión en rodilla. Bueno, es un seleccionado nacional, esperamos que Corito pueda tenga una recuperación. No se ha confirmado todavía el tema. Mira, están atendiendo ya en banca a Martín, le están aplicando cierto algo, me parece que se golpeó el tobillo. No sé si en algún momento una de nuestras cámaras puede captar esa situación, lo están atendiendo allí en la esquina. Sí. Vamos a tener el costado, no sé si, bueno, en algún momento se podemos ver. Está en este minuto el personal médico de Osorno Basketball tratando el tobillo. Ahí está en cámara, ahí está en pantalla. Está el equipo técnico, está Marcelo Uribe ahí tratando el pie de Martín. Veremos qué grado de lesión tiene. Space atreve desde 3 y el americano que falla y el rebote que va a quedar lo captura el Tachuela, buscaba el rebote Muñoz, el que saca y se la deja Truss, el ganchito bajo la tabla que no resulta y la salida del equipo de Español de Talca. Cárdenas por izquierda, pidió por acá Robinson que va a penetrar, va a atacar, sacó la falta, sí. Se la van a cobrar al Tachuela, me parece. Sí, impidió que se haga un doble, el Tachuela cortó un poquito el ataque. Mejor que haya hecho la falta ahí antes que lo haya hecho cuando ya ha estado lanzando y posiblemente convirtiendo un doble. Así que va a jugar el equipo español, ya lo hizo Cárdenas. Tiene que apretar un poquito más la defensa Osorno, poner un poquito más de piernas. Un poquito más de intensidad. Sí, demás. Ahí viene la jugada. Atención de Walker, la saca fuera para Barraza, prueba de 3, Daisabe. Ahí está, 1, 2, 3, triple para Español que le sacó 10. Estaba bajo el marcador el equipo de Talca y el Quijote que saca 10 puntos de ventaja. 4:19 para el cierre de este tercer cuarto. Space frente a Robinson. Lo va a atacar, busca la pintura. Afuera con el Tato Martínez. Atención con Martínez. ¿Era falta? Sí. Y se la cobraron como un lanzamiento. ¿Va a tener 3 tiros? Sí, se cuadraba para 3 y Jones bastante ingenuo. Mira, no parecía que estaba lanzando, quiso avivarse ahí un poquito el Tato, pero le cobraron simplemente que estaba pasando el balón. Milenko viene, está va a ingresar Milenko Sepúlveda en cualquier minuto. Sí, va a entrar por el Tato, me parece. A ver, no va por Truss. Le va a dar minuto de descanso a Truss.
seguramente debería jugar Space, entre comillas, como un 5, y Milenko a pelear ahí también como un 4, por ahí va a estar. Atención, Muñoz se cuadra desde 3, 1, 2, 3, triple para Osorno. Y salieron de la sequía Osorno hace ya 2 minutos aproximadamente que no convertía puntos, así que importante, también importante que la gente se haga presente, que el público apoye al cuadro osornino, que necesita el apoyo de su gente para poder remontar este marcador adverso por ahora. Le entregan la ofensiva nuevamente al equipo de Osorno. 3.38 por jugar, 47 tiene el Toro, 54 el Quijote. Milenko Sepúlveda en la salida, frente a Robinson. Pone stop, se mueven todas las piezas. Muñoz, el que viene a capturar la esférica, la va a pedir el Tato Martínez por izquierda, prefiere jugar en derecha y en la esquina está bien parado el Tachuela. Se la dejan a Milenko y ahora Rodrigo Muñoz, que pisa la pintura, ataca la tabla, se la deja Space y la hunde. Muy bien el movimiento del cuadro de Osorno. Todo con finta, finta de tiro, pase, finta de tiro, pase, hasta llegar al pase extra que Muñoz encontró ahí al jugador extranjero y pudo hundirla ahí abajo. Cuidado, y la salida nuevamente a Osorno, que logra capturar. Se viene Milenko Sepúlveda. Milenko, la tapa de Tegory Jones. Y la salida nuevamente para el equipo de Talca. Barraza, Jones. Ahí está, desde la esquina lanzó. Y desde allí falló Cárdenas. Muñoz, 2.40 por jugar de este tercer cuarto. Diferencia de 5 puntos favorable para la visita. Muñoz frente a Jones, con bote para Milenko, le saca la falta a Cárdenas, que metía la mano. Sí, bien leído ahí, porque en el cambio defensivo Milenko quedó con Cárdenas, que es de menor estatura, y pudo sacar ahí un poquito de diferencia, no lo iba a aguantar si se lo llevaba hasta abajo del aro. Así que bien también por la lectura de juego de Rodrigo. Ya jugó Osorno a la salida del Tachuela, apareció Muñoz, viene Muñoz atacando a Walker, el rebote de Robinson salió. Me pareció que salió bueno, en fin. Dijo no al árbitro, estaba al lado, más cerca que yo. Cárdenas, la individual frente al Tato. Prefiere salir. Aquí aparece nuevamente Cárdenas. Buena jugada para juntarse con Jones, pero no fue limpia. No fue... Fue sorpresiva para el americano. Sí, no se la esperó. No. No se la esperó. Era buena jugada así de Cárdenas, rompiendo, atacando la zona. Esos son los bases que están acostumbrados a pasarla. Tenía claro un tiro más claro, pero sabía que posiblemente le podían dar la tapa y hizo el extra pass. No le funcionó, pero muy, muy buena jugada. Mira Milenko que lanza de tres la pelota al anillo. La captura el Tato. Viene Martínez, tenía la posibilidad de tres. Prefiere penetrar y lo logra. Señoras y señores, Fabián el Tato Martínez. 51 para Osorno, 54 para Español. Se anima el público, señoras y señores. Se prende el Monumental. Momento complicado. Estuvo abajo por 10. Ha cortado distancia y ahora solamente lo separan 3 puntos. Está Barraza frente al Tachuela. Antes compañero, ahora rivales. Viene Barraza, la saca fuera para Jones. Se atreve desde 3. Tegory Jones. 1, 2, 3. Triple para Español, que se arranca nuevamente. No quiere perder la distancia que había sacado frente a Osorno. 51-57. Milenko, el Tachuela Bravo desde 3. ¡El Tachuela! ¡Francisco Bravo! Y se lo ¡triple gritó para Osorno! Y se lo gritó a Walker. Tachuela Bravo jugando contra su ex equipo, marcando a Barraza ahí en un duelo que saca chispa, marcando a su primo. Epa, sí, po, son parientes, tienes toda razón. Se equivoca Osorno en la salida. Y le cobra la falta a Tachuela. Había agarrado muy bien el rebote el equipo osornino. Tachuela ahí con mucho oficio, marcando a los jugadores grandes que lo ven, ante la diferencia de tamaño, lo ven de repente un poco más débil, pero Tachuela tiene mucha fuerza y mucha experiencia para marcar a jugadores extranjeros, así que... Viene el Tachuela, se complicó con unas cuantas faltas. Sí tiene 4 fouls ya Tachuela, así que tuvo que hacer el cambio casi obligado. 54-57, falta de 52 segundos para el cierre de este tercer cuarto. Ha estado muy peleado, muy parejo este encuentro, con rachas para ambos equipos. Robinson afuera, rachas digo porque claro, en algún momento Osorno había sacado una importante ventaja también.
no cómoda, porque el equipo iba, o el partido iba a eso, palo y palo, combo y combo, gol y gol. Y en este tercer cuarto, Español había sacado también su ventaja de 10 puntos. Osorno logra equiparar en los últimos suspiros de esta tercera etapa de juego. 45 segundos por jugar, 54-57. Space pasa por la espalda Mancilla. Aquí está Mancilla. Mancilla con bote para Martín, que reingresó. Es el goleador de este encuentro, Martín. Buena jugada, la individual. Atención, se equivoca, captura Milenko. Tiene que lanzar porque se acaba el tiempo. Y la pelota que no ingresó. El rebote de Robinson. Salida del equipo español. Le alcanzó a pinchar el tato, pero le mantuvo la posesión el jugador americano, que atacó el aro. Y a pura fuerza, logra el gol y el tiro libre. 54-57 marca la pantalla en este momento, en este encuentro, que por este tercer cuarto solo 17 segundos restan. Sí, Osorno no volvió rápido ahí a la transición, por eso quedó en uno contra uno, Robinson contra Milenko, y pudo convertir ese gol y foul. 54-59. Rotando bastante la banca el conjunto de Español ahora para estos últimos segundos que quedan. Uf. Más que nada para dosificar a sus jugadores para el último cuarto, y se nos ha pasado volando este partido. De todas maneras, muy rápido este partido. Ingresó Cristian Cofres, el número 7, y el 8, Diego Serené, están también para enfrentar estos últimos segundos. Ahora entró Munier. Serené, se va Robinson a tomar un respiro, claro, porque el último cuarto va a estar de infarto. 13 segundos. Martín. Vamos a ver cómo cierra aquí el cuarto Osorno. Martín, es la jugada, atención, 6 segundos, 5 segundos, vamos Martín, a ver, ingresa, pisa la pintura, la tabla, doble y foul, viene el americano, se tomó su tiempo y eligió bien la jugada para definir. Por lo general, cuando se quedan pocos segundos o buscan un tiro de 3, que yo creo que era lo que esperaba el cuadro español de Talca, que iba a buscar de 3, pero no que iba a ir hacia adentro y atacar el aro, así que le resultó la ofensiva, le resultó la jugada, y van a buscar la jugada de 3 puntos. Saludo a la gente que nos acompaña en nuestro live también. Aquí va el americano Martín. Jugada de 3 puntos, la última, 1 segundo, si se va a acabar. Y se acabó nomás este cuarto. Mira. Y ahí quedó. Y ahí quedó el balón. Ahí quedó el balón, la caprichosa. Muy bien, logró cerrar muy bien Martín. Claro, sacó 3 puntos y la distancia se quedó allí, estancada en diferencia de solo 3, a la espera de lo que va a ser el último cuarto. Resultado totalmente incierto en este partido. No, la balanza, la verdad que no se carga para ni un lado. Está muy, pero muy peleado este encuentro. Está muy, pero muy entretenido. Seguimos viendo esta Copa Ciudad Osorno en el Gimnasio Monumental María Gallardo Arismendi de nuestra ciudad, en nombre de la ilustre Municipalidad de Osorno, que auspicia y patrocina este torneo en apoyo a Osorno Basketball en la víspera de lo que va a ser su presencia en Liga Nacional 2018-2019. Sí, ganó este cuarto, sí, Español de Talca sacó diferencia de 3 puntos, había quedado por un punto abajo en el cierre del segundo cuarto, ahora queda arriba por 3 puntos, pero hubieron rachas por parte del cuadro del Quijote, sacando a diferencia de 10 puntos, se logró reponer Osorno y volvieron a sacar una racha de 7 y volvió Osorno a descontar 3 puntos, así que va a ser muy, muy, muy importante cómo puedan cerrar los partidos. Ya lo decíamos al principio, va a ser importante cómo se cierren todos estos partidos, cómo se vaya dando, y aquí nuevamente empieza a jugar la pizarra de los técnicos. Claro. Los dos técnicos nuevos, vamos a ver quién de los dos gana esta partida. Vamos a ver cómo se cierra, cómo termina este partido. Recordamos que mañana viene la parte final de este torneo. Ya Puerto Varas adquirió pasajes para la final, para el juego de fondo. Por un punto y en el último segundo con un tiro libre logró ganarse el equipo lacustre en un otro interesante y entretenido encuentro que vivimos a primera hora
acá en el gimnasio Monumental. Oye, vamos a saludar a la gente. Dale. Que está aquí. Desde el Bío Bío nos están mirando. Mira, qué bueno. De Basket Manía, así que saludo a la gente de Puerto Montt, también a Ancud, de Puerto Varas, que estuvieron mirando la transmisión anterior. Y obviamente a la gente de Osorno que está en su casita, los invitamos a que mañana vengan a apoyar al club, porque todo lo recaudado es para el club Osorno Basketball, así que los invitamos a todos. La hinchada seguramente se va a hacer presente. El día de hoy también hay muy buen número. Reitero, la gran cantidad, la masa del público está ubicado en el costado donde está nuestro sector de cámaras, por eso... no se presencia. Buen ataque a la tabla, buena penetración por parte de Milenko Sepúlveda, en la que le conocemos el número 4 de los Toros para convertir dos puntos, y ahora la diferencia es mínima, solo un punto arriba para Español. Está jugando Diego Serené, viene a buscar acá al hermano Munier, son hermanos me imagino. Aquí está Robinson y el rebote viene llegando también para Milenko colocando un poco más también, como siempre. Martín Milenko, Mancini, que siempre le toca pesado de su posición de 4. Tiene un porte para jugar de 3, pero se ha acostumbrado a jugar ahí abajo y las pelea todas. Sí, en rigor viene Milenko, un jugador que cumple donde lo ubiquen en cancha. Sí. Entonces siempre un jugador importante. De hecho, la temporada pasada fue figura en Puerto Varas y se le echó mucho de menos acá en el Rahue. Sí, Milenko siempre aportando, teniendo buenos minutos. Es otro de los jugadores de rol que de repente cuando anda encendido también se echa el equipo al hombro. Lo vimos en varios partidos de Liga Saez, así que bien por Milenko, que va a tener ahora bastante responsabilidad mientras se recupere Fontena. Sí, de todas maneras. En todo caso, Milenko va a ser un jugador importante, una alternativa siempre presente en Liga. Cuando hacía la individual el jugador David González y el americano que lo ayudó en ese tiro, 59-62, Mancilla, el Quito jugando, atención, se detiene, pone stop, viene a buscar por acá Martín, la individual del americano contra tabla, falló, el rebote le queda ahí mismo, saca el foul y saca la falta. Se está jugando muy intenso el partido. Por ahí hubieron unos roces allá en el otro costado con David González. Ahora acá abajo, una falta que quizás la podían haber cobrado antes, pero los árbitros también dejan jugar un poquito cuando los partidos están tan apretados. No cobran todo porque se los deja que se peguen un poco. Claro, es así. Un poquito de roce. Sí. David Martin haciendo partido, ya tiene 22 en la personal y dejó a Osorno en 61. Atención, David Martin y adentro, 62 iguales, empatado este juego por ahora, 8 minutos para el cierre del cuarto. Munier frente al Tato, se detiene, encontró a Walker frente a Space. Otro que ha hecho buen partido, González, la penetración por abajo, buscó, le van a cobrar la falta y se la dan nomás a David Martin. Va a ser su segunda falta. Segunda falta, sí. David González ahí atacando a la zona, yendo bien fuerte abajo, y cuando vas con toda esa intensidad tienes que ir hasta abajo nomás. Bien David González sacando los fouls. Y vamos a ver si convierte los tiros libres. Bastante efectivo González, así que... Sí, González muy bien. Claro que la penetración y la anterior igual muy desordenada. Me parece que sale ganando en el sentido de que no iba con la limpieza para convertir por si caía, pero sacó la falta. Y ahí apuntó y fue inteligente González. Eso habla bien de la defensa que está haciendo Osorno, porque no le están dando espacios, pero faltó un poquito más de defensa para poder... que rinda fruto de eso y no lo ataquen a la... Space, otro que ha hecho buen partido, la mano de Walker que dificulta y tapa el balón, salida de Robinson, a ver si se aprovecha Robinson de esta, encontraba David González en la esquina, no alcanzó a interceptarla, no la aprovecharon, habían quedado dos jugadores de Osorno en el suelo, tenían espacio y superioridad numérica el equipo de Español.
Va a jugar el Tato en el costado. 7-37-62-64. Arriba la visita en este entretenido juego. Juego de fondo. Primera jornada. Copa Ciudad Osorno. Junto a la ilustre municipalidad de nuestra ciudad. Somos Osorno TV Más. Atención, aquí está Mancilla. Osorno. Con bote para Space. Libre Space para el doble y lo convierte. Space. Que sigue también anotando. Ha sido otra de las importantes figuras. Space y Martin respondiendo. Atención, Serene. Viene a buscar González. David frente a Martin. Pinchaba el americano. Le quedó a él, sí. Buena jugada al individual de David González. Casi pierde. Tuvo suerte. Le quedó la esférica ahí mismo. Y después decidió muy bien también el número 6 de Español. Sí, tomando ahí la ofensiva, tomando decisiones que no siempre lo hace. David González atacando bien, muy, muy, muy bien el aro. Space que se apuró y el rebote que le queda Serené. Diego arriba, el rebote para Martín. Saca la falta por parte de Munier Serené. Una falta que está totalmente de más. Ya Martín tenía el balón en las manos, muy difícil, sí, pinchar. Se apuró ahí Serené, número 8, el Diego. Diego Serené se apuró un poquito. Iba 3 contra... O sea, 1 contra 3. Tenía que haber... No, fue Munier, ¿eh? ¿Sí? Munier el de la falta, el Diego. No, el que atacó antes. El que atacó antes. Fue Diego que hizo una bandeja ahí pasada. Y Osorno nuevamente con la oportunidad de volver a empatar el marcador. Aquí está Martín. Martín, la individual del americano. Lo logra, lo hace. 66 iguales. Aquí está Munier. Frente al Tato. Al otro lado con David. González se va a tener de 3 de ahí. Sabe, lo hace. 1, 2, 3. David González. 69 para Español. 66 tiene el Toro. Tiene un tiro muy rápido, muy explosivo. Tiene que ajustar ahí. Que David González está tomando toda la responsabilidad de otra vez. David González, terrible el número 6 de Español. 2 triples seguidos. Se apuró Osorno en la ofensiva. La robó y convirtió. Importante David González en la última parte de este juego. En estos últimos minutos. Ha tomado muy buenas decisiones. Y ha estado con la fortuna de convertir todo lo que le ha quedado en la mano. 72 tiene Español, 66 Osorno. Se queda allí nomás el Toro por de pronto. 10 puntos ya de David González, que ha estado pero muy fino los últimos ataques. Ahí se tuvo toda la confianza, siendo que tenían ventaja numérica. Quiso tomar el triple y lo convirtió. Así que deja al cuadro Español a 6 puntos arriba. Vuelve a ingresar Muñoz y Tachuela Bravo por Osorno. Trust convierte el americano. Will Trust. Ingresa bien. Tienen que ahora responder los americanos. Está en el descanso Space. Tuvo una dolencia. Reiteramos, lo contábamos delante. Ayer no entrenó. Solamente vio la práctica desde el banquillo. Está pero terrible. David González. Está en llamas. Está pero... de PlayStation el día de hoy David González. Mira Trust como respondía. Y el rebote que le queda a Robinson. 3 triples prácticamente consecutivos del número 6. Cárdenas, 4.50 para el cierre de este partido. Cárdenas se junta con Walker. Caminó. Ahí lo va a cobrar. La mano de Trust. Sí. Y le cobra Dolo, ¿cierto? Dolo, y nos vamos al fondo y ofensiva para el equipo de Osorno. Vuelve Space, hace descansar a... Martín. A Milenko, va Martín a descansar también. Sí, Martín que perdió la marca ahí de David González. Eso es lo otro que pasa, los jugadores no conocen a los jugadores nacionales que son más peligrosos y cuando andan encendidos, David González ahora asumiendo todo el peso de la ofensiva del equipo y sin duda ha estado en una de esas noches que le resulta todo. Atención, Muñoz, lo persigue González, ordena la ofensiva, Muñoz viene a pedir Trust, se la dan, Muñoz nuevamente va a encarar a Walker, la pierna de Robinson. Y le da 14 segundos nuevamente a Osorno, que no tenía una ofensiva tan clara, yo creo que le ayudó
ese cobro al cuadro sornino, que ojalá se ordene ahora en este saque lateral y pueda convertir para cortar un poquito la diferencia. Atención, 4-24, 68 tiene Osorno, 75 Español. Ya jugó Muñoz, se juntó con el Tachuela, ha visto pocos minutos el Tachuela. Aquí está Space, se va a atrever desde 3, Space, la pelota al aro, al anillo, el rebote de Truss, a ver cómo resuelve esto, la tapa de Walker, reclama algo, Space se quedó medio quejándose, algún toque en la cara, la jugada de Robinson y Walker que falla solo, la salida del Tachuela para juntarse con Space, la mano de Robinson que roba eso, y Space que también le ha luchado al final de cuentas, ofensiva para Talca. Pide paciencia Rodrigo Isbeck en la banca. Tenían, creo que el pase no fue el mejor, el pase bombeado no fue la mejor opción, pero Osorno tiene que ajustar un poquito más la defensa, ya le está jugando el reloj ahí un poquito en contra. Claramente. Tiene que ajustar. Mira, cuidado. Ahí está Walker cumpliendo. Walker anotando frente a la mano de Space. Hora del minuto. Saca ventaja por 9. Protagonista de este encuentro en este último cuarto, David González. Con sus triples, con sus decisiones. Atacó la tabla. Lanzó, tuvo 3 triples. No, increíble. David González está en este minuto como protagonista de este quiebre que le favorece al equipo de Español después de que el partido estaba, digamos, muy parejo. Muy junto, muy pegadito, pero 3 triples con el reloj a estas alturas, la verdad que sí. Comienza de a poco a quedarse con el encuentro, aún queda mucho en todo caso. Se salió del libreto. Sí, totalmente el partido. Se salió del libreto, dejó de anotar Robinson, dejó de anotar Walker, y David González ha transformado en la figura del quinteto de Español de Talca. Por el lado Osorno desapareció un poquito Martín. Truss no ha andado muy bien, la verdad. Space ha rotado mucho. Truss. Sí. Me ha faltado un poquito. Y mira, y me parece que Osorno está pasando lo que conversábamos delante y que le pasó a Kud. Lo que le falta está en las manos de los jugadores que hoy no están. Porque mira, Space ha hecho 19 puntos, Martín 25. Truss, bueno, ha colaborado con 8. Pero el juego los nacionales. 3, 2, 4, 4, poquito. Y ahí uno dice, aquí un Fontena. Un Fontena la ayudaría abajo. Aquí un Coro, en fin. Sí. Pero todavía queda partido. En algún momento Osorno lo logró equiparar, empatar. Puede pasar cualquier cosa. Esto es básquet. Muñoz, el Tachuela Bravo. Space. Martín bien ubicado desde 3. Y la pelota que no quiere ingresar y el rebote de Martín y la salida de Cárdenas. Cárdenas. Toma el medio Cárdenas frente a Muñoz. Robinson ahora frente a Space. Robinson va a atacar a Space. La robó el americano de Osorno. La protege, la cuida. Y se junta con Truss y la salida del Tachuela. En la esquina está Martin. Ahora con Space. Atacó a Walker. Falló. ¿Y el rebote que queda para quién? La luchan, la pelean todos. Va Talca. Martín con Cárdenas a pelear aquello, pero la flechita roja en la mesa de control entrega la ofensiva al visitante. Sí, se apuró un poquito ahí el jugador Space, ¿fue? Sí, Space. Van a tener que manejar un poquito más la ofensiva. Quizás ahora necesita Osorno que aparezca Muñoz con un poquito de 3. Y si se quiere ganar al público, Martín. Sí, el momento. Hora de triples, digamos. Sí. Truss el que pinche ese balón de González. La salida del Tachuela. Aquí está Muñoz. Martín está bien ubicado. Ataca la tabla. Se junta con Truss. Aquí está el americano. Bajo la tabla y lo logra. Aquí está Will Truss. Anotándose con un nuevo doble y mandándose de inmediato en busca de un punto extra. El americano. En buena hora. El gol de Osorno. Ingresa Barraza también. Ahí hay que tener cuidado porque teniendo a dos lanzadores como Barraza y David González, un jugador como Cárdenas que pasa muy bien el balón,
Tenemos que tener cuidado ahí el cuadro sornino, no soltar las marcas, no hacer tantos, si se hacen cambios defensivos, quedarse con los cambios defensivos, y sobre todo rebotear. Sobre todo rebotear. Si hay tiros, encajonar para que no hayan segundos tiros. Así que la defensa va a ser primordial acá. Barraza, la individual del 9 que logró llegar, encontró un caminito, entró solo. 71-79, Martín, tras el Tachuela, afuera con Martín que va a atacar a David González. Aquí está Martín y lo logra, doble para el equipo de Osorno, 73-79, 2 minutos de juego y se acaba este partido. Atención, está Cárdenas jugando por izquierda frente a Martín, va a aparecer de la pantalla Barraza, lo marca el Tachuela. Atención, Barraza desde 3 y el rebote que le queda a Walker. Ahora está nuevamente David González frente a Muñoz. Alcanzó a meter la mano. La ofensiva se mantiene en manos del equipo del Quijote. Aquí está Robinson. Falta de Truss. Había quedado Tachuela en la marca de Robinson. Logró hacer el cambio ahí un poquito, el cambio defensivo. Y saca la falta de Truss. Que la gente acá lo está mirando, pero sí. con medio. No ha dejado. Lo conversamos delante en el entretiempo. Entretiempo, ¿cierto? Las redes sociales uno alcanza a ver un poco qué dice el público. Sí. El público dentro de los tres americanos, en el paladar, Will Truss era el único que no estaba dando el ancho para el gusto de la hinchada. El hombre puede después jugar de mejor forma y arreglar un poco esa visión. El ranking está así, con Martin, Space y Truss, que se va a sentar Truss ahora, a falta de 1.38, reingresa a Milenko, seguramente para buscar un lanzamiento desde 3 puntos. Recordemos que Milenko también es un jugador que cuando se le da, empiezan a aparecer los 13. ¡Atención! Lanzaba el Tachuela y la pelota que no quiso ingresar, el rebote de Walker, la salida ahora con Cárdenas, frente al Tachuela Bravo. Cárdenas, se va a acabar el tiempo, 1.20 de juego nada más. David González frente a Muñoz, ahora le aparecía a Milenko, nuevamente las manos arriba son de Muñoz. Le queda Robinson desde 3, va a fallar, ¡cuidado! Señoras y señores, después de esa jugada, no es mucho lo que se puede decir. Space tenía todo el espacio, se quedó pegado y no apareció nadie más a ayudarle tampoco. Sí, se quedó Martin, dormido ahí en el rebote. Martin, uy, la pierde Martin. Y ahora la salida por parte de Barraza para abrochar Walker, la hunde, y para abrochar el triunfo del equipo de El Quijote, que tiene 85 frente a los 73, una distancia muy lejana. Malas decisiones en las últimas ofensivas por parte de Osorno, todo sobre cuesta. Aquí está fallando el jugador de Milenko Sepúlveda, viene González. Metía ese y ya David. No, nos vamos. Atención, Martín. Tenía que llevar Martín, el balón. Martín. Space. Para descontar. 75, diferencia de 10. Solo 22 segundos. Se va a acabar este partido. Y Osorno, que no conoce aún de triunfos. No conoce aún de victorias. Perdió sus 3 juegos ante Temuco. Y hoy día, en su debut como local, también deja escapar la victoria. Se va a acabar el partido, cronómetro en 0, triunfo con diferencia de 10 para el equipo de Español, 85-75, ganó el Quijote. Sí, si miramos la estadística, vemos a Robinson con 24 puntos por el Español de Talca, pero el que dio el quiebre a este partido fue David González. David González, un jugador que marcó la diferencia en ese tercer cuarto, en el último cuarto, donde metió estos 3 triples que Osorno no pudo remontar. Luego en deuda Truss por el parte del conjunto sornino, nos quedamos sin gol, pero son partidos de preparación. La gente tiene que entender que son partidos que donde se está preparando el equipo, faltan jugadores, tienen que todavía ajustarse las rotaciones. Bien por los equipos que logran el triunfo, bien por Español de Talca, que fue un muy, muy, muy buen rival. Pero nosotros nos interesa Osorno y tenemos que ajustar bastantes cosas. Rescatable en Osorno el aporte de Martín, el aporte de Space, cómo funcionó Mancilla,
Claro. Que fue... Parece que anduvo bien. Sí, Mancilla. Anduvo muy, muy, muy bien Mancilla. Se complicó rápido el Tachuela Dorado con 4 faltas y lo que no lo pudo tener tanto en la cancha. Pero en términos generales, Osorno tiene que ajustar todavía algunas cosas con respecto a las ofensivas y a quién va a tomar las decisiones en los últimos minutos. Así que eso claro, por hoy día. Y vamos a ver en qué termina esto. La verdad que está muy complicado en el sentido de que la hinchada espera triunfo. La temporada pasada fue muy complicada y se esperaba un nuevo aire. Hay que tomar en cuenta que faltan jugadores, hay que tomar en cuenta que se está aceitando todo esto todavía y esperamos que el equipo de Osorno obviamente logre poco a poco lograr salir de esto. Mañana es otro juego, mañana será Ancud, un rival muy difícil, un rival muy complicado y que va a tener un nuevo examen frente a su hinchada del equipo de Osorno. Y un rival directo porque recordemos que en las primeras fases de la Liga Nacional se juega contra los rivales del sur. Claro. Así que es importante que Osorno pueda lograr abrochar un triunfo también para la hinchada, para los que han venido a apoyar. Hacemos también un llamado a la hinchada que venga a disfrutar los partidos, venga a ver buen básquetbol. Si bien no se dio el resultado que uno siempre espera, tenemos que ver cómo se da el trabajo. Este es un proceso, hay que esperar que los jugadores cohesionen, que se trabaje bien durante la semana. Algunos estaban medio lesionados, ya van a volver los que faltaban, pero es importante que la gente no deje de creer en los equipos. Y felicitaciones también para la gente de Talca que nos siguió la transmisión y que pudieron ver a su equipo ganar. En rigor y en general a toda la gente que gusta del básquetbol, que sabemos que más allá de la camiseta siempre se queda allí un buen rato mirando, sobre todo cuando el básquetbol es de este nivel. Nos comenzamos a despedir, todos invitados por supuesto a la segunda jornada de esta Copa Ciudad de Osorno, organizada y patrocinada por la Ilustre Municipalidad de Osorno. Nosotros somos Osorno TV Más, que ya estamos despidiendo esta transmisión. Mi estimado Pato, un gusto. Un gusto igual. Mañana desde las... Mañana el partido, claro, comienza una hora antes, los partidos arrancan a las 6 de la tarde. Señoras y señores, en nombre de todo el equipo de Osorno TV Más, Patricio Villarzún, comentarios, José Luis Rodríguez, conducción y relato. Muchas gracias, que esté muy bien, gracias por su compañía. Será hasta una próxima jornada de deporte. Que pase bien.